Novalópolis es una de las megaciudades con más de 10 millones de habitantes, y en ella se enfrentan diariamente grandes desafíos que amenazan la calidad de vida. La Red Biotech es un instituto que representa la mayor esperanza de innovación para superar los desafíos de salud pública de la ciudad, con soluciones probadas y eficaces. En una tarde tranquila de verano, todo transcurría tranquilamente en Novalópolis, y en la Red Biotech, su director, investigadores y todo el personal están trabajando de forma regular. Sin embargo, eso cambió repentinamente y a la oficina del director llegó una llamada anónima al teléfono rojo. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Usted no me conoce, señor director, pero ya lo hará. Hemos hackeado todos los sistemas del Red Biotech y, desde ahora, yo tengo el control. Es momento de decir adiós a todo lo que conocían. ¿Quién habla? Pronto volverás a saber de mí, así que apréndase mi nombre. Soy Xplus, pirata tecnológico. El director quedó sorprendido cuando este colgó, pues no creía que un pirata amenazara al instituto y a la ciudad. El ataque había iniciado al contestar la llamada anónima. El riesgo y la presión aumentaba a cada minuto, así que decidió llamar a Alfredo y CaleB. ¿Quién habla? ¿Es usted, señor director? ¿Qué es lo que sucede? Nos han hackeado el sistema, Alfredo. Me temo que hemos perdido el control de todo, desde los expedientes de los pacientes hasta la información financiera. No se preocupe, director. Esto tendrá solución. Aunque necesito que trabajemos juntos, Alfredo, con la impresión de una computadora especial. Por supuesto, CaleB. Esto lo haré de la manera más rápida posible. Así como iba obteniendo el cifrado de CaleB, Alfredo comenzó a formar la base de la nueva computadora y al mismo tiempo imprimiendo chips especiales que contenían el código exclusivo de CaleB. Mientras esto sucedía, el director seguía preocupado y un poco decepcionado. Lo que más me preocupa, Alfredo, es que hoy presentamos una prótesis impresa con tecnología 3D y materiales nunca antes usados. De eso depende que la Red Biotech pueda obtener nuevas inversiones. Con ese dinero no sabes a cuántos pacientes podríamos ayudar y continuar con nuestros proyectos de investigación. No se preocupe, señor director. Tendremos la solución antes de la presentación. CaleB comenzaría las tareas de recuperación al tiempo que Alfredo concluyera su trabajo. CaleB ingresó al sistema que estaba fuera de control desde la nueva computadora impresa por Alfredo, con los chips que darían mayor rapidez para reescribir el código de seguridad en uno de los nodos que no había sido afectado por el intruso Xplus. Mira, Alfredo, con este nodo podremos reescribir un nuevo código y recuperar el sistema. ¿En serio crees que sea posible? Xplus parece tener todo el control en el sistema. Claro que sí, estoy trabajando a máxima velocidad de procesamiento. Lo lograremos, Alfredo. Como de rayo, CaleB logró reescribir el código reconstruyendo la información hackeada e implementó un blindaje para hacer un sistema más seguro. Finalmente, CaleB introdujo un chip impreso con un bloque especial, a través del cual recuperó el control de todos los sistemas. Por su parte, Alfredo entró al sistema y logró recuperar el diseño que sería presentado a los inversionistas completamente intacto. Es momento de seguir haciendo lo mío. Alfredo comenzó a dividir el diseño de la prótesis en capas para la impresión en 3D con el material especial que consistía en un bioplástico que al ser implantado adquiere una textura natural similar a la piel humana. El director estaba muy emocionado con los resultados. El modelo quedó más impresionante de lo que habían imaginado y fue presentado con mucho éxito. Fue así como la Red Biotech logró dar mayor seguridad a sus sistemas, y con la inversión logró adquirir nuevos equipos, continuando su misión de ayudar a más personas. De no haber sido por la ayuda innovadora de Alfredo y CaleB, esto no hubiera sido posible. Ganaron esta vez, pero eso no significa que ganarán la siguiente. Ya que completamos el episodio de hoy y conociste más sobre blockchain e impresión 3D, ¿qué pudo haber sido diferente? Reflexionemos sobre lo que aprendimos. Recuerda que CaleB también participa en transacciones como las que hacemos desde la banca electrónica para que éstas sean más seguras. Con base en ello, ¿qué otra solución consideras que pudo implementar CaleB? Si conoces o has escuchado hablar de otras situaciones en las que Alfr3Do ha ayudado a la sociedad, cuéntanos tu experiencia. Además de las tecnologías de CaleB y Alfr3Do, ¿qué otra tecnología consideras que pudo haber ayudado a resolver la situación en Novalópolis?